Transportando, programa especializado en materia de transporte y seguridad vial que corresponde hoy martes. Nuestro saludo a todos ustedes, ¿no?, por permanecer siempre enganchados a la sintonía de Transportando. En sus diferentes portales, estamos en Radio Salcantay de 7 a 8 de la noche todos los días con la hora del transporte y la seguridad vial, y a través de las redes sociales también interactuando con nuestros amigos en el ciberespacio. Consultas, opiniones respecto a los temas que abordamos en nuestras diferentes plataformas de información. Mi nombre es Richard Reaños y a partir de este momento emprendemos el camino por el transporte y la seguridad vial, el camino por la seguridad vial, entendiendo varios aspectos y lamentando también la pronta partida de una persona a quien tuvimos la oportunidad de conocer, ¿no?, que hoy solamente podemos decir que descanse en paz. Este accidente trágico que marca también un precedente de saber y entender que nadie está libre de los accidentes de tránsito. Por eso ayer me incomodé un poco con el tema de esto, de esta marcha de toda la ciudad, de todas las autoridades por la paz. Está bien, cuando muere una autoridad, un alcalde, no estás más sentidas condolencias. Pero cuando mueren humildes personas en las vías públicas, niños, madres de familia, nadie dice nada, nadie marcha por el tema de la seguridad vial. Decide por parte del presidente regional, del alcalde provincial, los alcaldes no saben, no opinan, no le dan la seriedad, ni mucho menos la responsabilidad de hacer algo por el tema de los accidentes de tránsito. Y esperemos que hoy parta una iniciativa por parte del general Luis Pantoja Calvo, porque uno de sus mejores efectivos policiales, lamentablemente, también es parte de la estadística dramática de accidentes de tránsito como consecuencia, ¿no?, de imprudencia al volante, del mal estado de las vías. En realidad, el factor humano es preponderante. Debemos tener mayor injerencia en poder enfocarnos en el grave problema de los accidentes de tránsito. Y vamos a ver imágenes de esta carretera, la carretera Colquemarca, Paucartambo. ¿Cuáles son las condiciones que tiene esta carretera? ¿No? Donde lamentablemente, ¿no?, estos dos efectivos de la Policía Nacional del Perú perdieron la vida como consecuencia de esta verdadera tragedia que nuevamente enluta a la Policía Nacional. Vamos a ver de inmediato estas imágenes que obviamente logramos, ¿no?, grabar con antelación, justamente para focalizar el problema no solamente de los accidentes de tránsito. Esta es la carretera. Vemos barrancos de 1000 metros, 500 metros, una carretera bastante angosta, deficiente en el mantenimiento en algunos tramos, ¿no?, justamente porque, ¿no?, muy poco, ¿no?, hay presencia de las autoridades. Y sobre todo, fíjense cómo circulan las unidades, los correteos. Acá no son las combis de la muerte, ni las unidades de transporte público. Acá son los camiones que se corretean abarrotados de personas, ¿no?, llevando personas, llevando animales. Este es el grave problema de nuestras carreteras en nuestra región, ¿no? Personas. Esta es la manera en los cuales se deben transportar nuestros hermanos de las provincias, de las zonas rurales, en estas condiciones de inseguridad, donde lamentablemente, si vienen dos vehículos, uno tiene que ser el paso y con una llanta prácticamente en el aire. Estas son las condiciones peligrosas de nuestras carreteras. No parecen carreteras de Ripley, porque obviamente pues genera todo este tipo de situaciones. Y como ustedes han podido ver, encima se corretean entre unidades donde los conductores no tienen licencia de conducir, las unidades no tienen habilitaciones, no tienen revisión técnica vehicular. Estas son las condiciones, obviamente, dramáticas en las cuales se desarrolla la actividad del transporte en provincias altas. Muy poca fiscalización, porque al parecer, por más esfuerzos que despliegue la Dirección Regional de Transporte, que son el ente competente para el control y la fiscalización, muy poco se puede hacer cuando tenemos este tipo de dificultades en las carreteras. Carreteras, ¿no?, que al parecer, según las primeras indagaciones, investigaciones de este accidente de tránsito, habrían provocado esta pérdida irreparable de estos dos oficiales de la Policía Nacional, ¿no? Recordamos nosotros al mayor de la Policía Nacional, Yuri Cervantes, que se desempeñaba como comisario de Chumbivilcas, pero estuvo muchos años en la ciudad del Cusco, ¿no? Nuestro saludo, nuestras sentidas condolencias a toda su familia. Hoy estamos hablando de los accidentes de tránsito, justamente porque el día de ayer
hubo 3 accidentes de tránsito, ¿no? En el corredor Quillabamba, también tuvimos accidentes en Maras, en Urubamba, donde lamentablemente al parecer estos incrementos de siniestralidad son bastante considerables y esperemos que las autoridades despierten. ¿Cómo no organizar una marcha por la seguridad vial? Esta vez con la presencia de las autoridades. ¿Recuerdan ustedes? El 10 de julio marcharon nuestros niños. A pesar de que se han hecho las invitaciones, las coordinaciones al alcalde provincial, al presidente regional, ninguno de los dos tuvo la gentileza, por lo menos, de decir, señor Triveños o estudiante de los colegios, tengan a bien, estoy enviando un representante. No, no les interesa, porque esto no convoca incluso la prensa. Pero ayer, en la marcha por la paz, como hay prensa nacional, regional, se ponen el polo, sus pancartas, y simplemente por un afán populista están ahí en primera fila. Pero cuando hay condiciones como esta, que es un grave problema de nuestra sociedad, un grave problema que afecta directamente a todos, nos debe atañar a todos como responsabilidad, ahí sí, ninguno está comprometido y es bastante lamentable, ¿no? Le tocó esta mala suerte de ser parte de la estadística al mayor de la Policía Nacional, Yuri Cervantes, comisario Chumbivilcas, y al oficial Marco Acostupa, quienes lamentablemente a bordo de una unidad de placa rodaje PGH-1424 se despistó a un barranco aproximadamente de 600 metros. Ahí está el distinguido, que en paz descanse, ¿no? Policía Nacional, mayor de la Policía Nacional, Yuri Cervantes, ¿no? Solamente un hasta luego, estimado amigo. Tuvimos la oportunidad en varias veces en este programa de poder entrevistarlo con las actividades múltiples que desarrollaba, un efectivo muy correcto, ¿no? Hay que decirlo, no solamente en vida, cuando haya ya yace el cuerpo inerte este efectivo, sino también en vida, ¿no? Le hemos expresado nuestra satisfacción de poder colaborar con un efectivo de la Policía Nacional, ¿no? Bastante honesto, y esperemos, hoy pierde la policía un valorable personal que lamentablemente es parte de la estadística de accidentes de tránsito. Solamente para que se den cuenta, amigos, los accidentes no discriminan, ni estado social, ni estado económico, ningún tipo, no hay discriminación. Hoy puede ser, o ayer pudo ser el mayor de la policía, hoy podemos ser nosotros, mañana podrá ser alguna otra autoridad, y lamentablemente esto está generando zozobra en quienes sufren a diario las consecuencias de tanta imprudencia, tantos conductores malos, tanta gente que lamentablemente no hace nada para cambiar esta lamentable situación. Y hay que ser claros, las licencias de conducir las ofertan, ¿no?, de un tema totalmente irresponsable. E incluso ayer estuvimos investigando, esperemos que hoy, el día de hoy, podamos hacer esta reflexión, llamando a un teléfono, ¿no?, que está establecido en una página web a través de internet. Usted puede obtener una licencia de conducir sin nunca haber asistido a ningún tipo de cursos. Yo creo que acá ya la Fiscalía de Prevención del Delito, ¿no?, la SUNAT, que debe intervenir a las escuelas de conductores por evasión de impuestos, la SUTRAN, que lamentablemente no hace nada a pesar de que está renovado, tiene nueva jefa, la señora María Jara, tampoco hace nada. No hemos recibido ninguna notificación, ¿no?, que exprese justamente la decisión de romper ese esquema donde cualquiera obtiene una licencia de conducir sin ningún tipo de preparación, ¿no?, bajo el abrigo de estas malas escuelas de conductores, centros médicos que no son otra cosa, lamentablemente, que netamente mercantilistas. Quieren recuperar su inversión y les tenemos que decir que a finales, para el 30 de septiembre, ninguna escuela de conductores, ¿no?, deberán tener, según la ley, sus circuitos de manejo establecidos. Por lo menos deberían estar en construcción. Y en el Cusco solamente 2 escuelas de conductores tienen la autorización de su circuito de manejo, mientras que el resto, bien gracias, no han dado ningún paso para poder establecer este mecanismo que esperemos que permita cerrar y clausurar estas malas escuelas de conductores. Por eso tenemos tantos accidentes de tránsito en nuestra ciudad. Nos vamos a nuestra primera pausa comercial, luego vamos a continuar hablando de esta tragedia
en el corredor Valle Sagrado de los Incas. Un muerto deja el triple choque vehicular, al parecer también la misma consecuencia: imprudencia del conductor excediendo los límites de velocidad, porque estas unidades Stares que venían de Quillamba son informales, corren como locos, y realmente yo pido a las autoridades, sobre todo de la convención, al alcalde provincial de la convención, tomar atención y pedir a las autoridades que hagan el control minucioso, porque si no, los pobladores de la convención o cualquier ciudadano que se va a Quillamba va a perecer en un accidente de tránsito. Vamos a una breve pausa comercial y estamos de retorno con Transportando, programa especializado en materia de transporte y seguridad vial. Vehiculares. Automotriz del Sur, SAT. Somos la primera y la más importante empresa de la región, encargada de brindar certificaciones técnicas para su vehículo. Contamos con equipos de última tecnología, brindándole siempre la más alta calidad para su seguridad y la de los demás. El proceso consiste en módulo 1, analizador de gases contaminantes donde se verifican los límites máximos permisibles de emisiones de contaminantes. Módulo 2, certificarán el sistema de luces, así como los accesorios y partes internas del vehículo. Módulo 3, se evalúa el alineamiento y la suspensión de los frenos. Módulo 4, se revisará el sistema de suspensión y dirección. Automotriz del Sur SAT. Trabajamos por su seguridad, salud y nuestro medio ambiente. Por apertura, descuentos y ofertas. Visítanos en prolongación de la Avenida de la Cultura, sin número, a un costado de Supermercados Mega de San Jerónimo. Amigo transportista, el Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con GPS homologado según las normas vigentes. GPS Cusco SAT te ofrece rastreo y visualización en tiempo real, las 24 horas del día, acceso ilimitado, vía web, control de paradas a lo largo de la ruta, botón antipánico para emergencias, geocercas para efectivizar el servicio, cobertura a nivel nacional. GPS Cusco SAT, ubícanos en el pasaje Constancia 102, edificio Santa Fe, oficina 301, a la altura de la cuadra 7 de la avenida La Cultura, frente a Mariscal Gamarra. En Huancha, teléfono 25-6987, RPC 965-73-7290, RPM asterisco 27-8666, GPS Cusco SAT, garantía con equipos GPS de calidad a costo de importación. Dice que preguntando se llega a cualquier parte. Tu vida está en tus manos. Cuando viajes, no utilices transporte informal. Tú decides a dónde quieres ir. Nosotros te decimos cómo. Es un mensaje de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones y el Gobierno Regional de Cusco, trabajando juntos para salvar vidas. Autodisa está de fiesta. Llévate el modelo que quieras con inicial del 20%. Financiado con tu Banco Santander por Fiestas Patrias. Todos los modelos 2015 con descuentos. Llévate el nuevo Sorento. Confianza y tecnología sin límite. Desde $29,640. Nuevo Picanto. Desde $9,450. Nuevo Río Sedán Motor 1200. Con pantalla táctil, lector de DVD y Bluetooth. Desde $12,640. Nuevo Cerato Sedán Motor 1600. Desde $16,140. Gran Carnival 2015. Cuatro filas de asientos. Crea tu propia historia. Desde $33,640. Llévate tu vehículo con financiamiento. Desde 20% inicial. 5 años de garantía. 100.000 kilómetros de recorrido. Solo en Autodisa. Avenida Arcilaso 511, Huancha. Para Aerosol de Oro en San Sebastián. Parque Industrial E28. Real Plaza, Cusco. Autodisa. Concesionario autorizado de la marca Kia. Revisiones técnicas vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Túpac Amaru. Moderno centro de revisiones técnicas vehiculares del Cusco, autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para realizar inspecciones técnicas vehiculares. Contamos con equipos de última generación, personal altamente calificado, revisiones técnicas para vehículos particulares, transporte pasajeros, transporte de carga, transporte en todas sus modalidades. Otorgamos
dirección de la avenida Cusco sin número, San Sebastián. Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público, Tupac Amaru. Nosotros continuamos con Transportando, programa especializado en materia de transporte y seguridad vial, y hoy dando algunas recomendaciones a nuestras autoridades porque no se está tomando la atención del caso por el tema de la seguridad vial. Ayer fue nuestro amigo, miembro de la Policía Nacional. Hoy día son varios casos ya, y en el Perú, a razón de 20 personas, diariamente mueren en nuestras carreteras urbanas y carreteras nacionales, regionales. Lo cual evidencia el grave problema de los accidentes de tránsito. En gran caso, exceso de velocidad, la primera causa, seguido del estado de ebriedad de los conductores. Y lo lamentable, de esto vamos a hablar el día de mañana, ¿no? El Consejo Regional de Seguridad Vial aún tiene problemas, porque dejaron en ruinas, el señor Jaime Noriega realmente dejó en ruinas el Consejo Regional de Seguridad Vial. Se cobró 50 soles, ¿no? Durante 3 años, y no se sabe dónde está el dinero de los 50 soles, que según nuestra estadística, las primeras indagaciones, llegaría casi al 1.000.000 de soles, lo cual obviamente está por confirmar. Esperemos que la Oficina de Control Interno, la Fiscalía de Prevención del Delito, puedan atender los casos de denuncia contra los ex trabajadores del Consejo Regional de Seguridad Vial, que definitivamente se pasaron de más. Y en Maras, en la carretera Cusco-Urubamba, nuevamente ha sido escenario de un nuevo accidente de tránsito. 2 accidentes de tránsito también han enlutado familias el día de ayer, ¿no? Como consecuencia, según algunos de ellos, la informalidad, esta vez la informalidad, el transporte informal. De eso vamos a hablar más adelante, pero ahora nos vamos a remitir, amigos, a poder atender y acudir a la necesidad de la población de hacer sus denuncias a través de las redes sociales. En el Facebook estamos como La Hora del Transporte y la Seguridad Vial, o simplemente como La Seguridad Vial, búsquenos, o a través de nuestra institución, www.cuscosat.com, donde usted tiene toda la información del Instituto de Transporte y Seguridad Vial. Imágenes de las denuncias que hacen, ¿no?, el día de hoy nuestros amigos televidentes sobre el caso de liberación de vías en la ciudad. Al parecer tenemos muy malos ciudadanos, ciudadanos que no entienden el principio de autoridad. No en un solo momento, cuando hay control, fiscalización, desaparecen las unidades, y vamos a ver a continuación estas fotografías que precisan justamente lo que sucede hace minutos. Acaban de enviarnos a las redes sociales, ¿no?, imágenes. Esta es la avenida Huaynacápac, ¿no?, colindante a la avenida Garcilaso, donde se venden motocicletas. Estas fotografías solamente son hace unos segundos, según quien nos envía esta fotografía, que se queja realmente de lo que está sucediendo, ¿no? Recuerden ustedes que pasamos un video bastante extenso donde se llevaron en este operativo multisectorial la Policía Nacional y los inspectores de la municipalidad al depósito municipal varias motos. Fíjense, vamos avanzando con las imágenes, no con las fotografías. Esto es lo que sucede hoy en día. Nuevamente las motos están en plena vereda, ¿no? Claro que ya no sacan todas las motos, ¿no?, a lo largo de toda la vía, pero sí, fíjense los incumplimientos. Uno no puede transitar libremente en la vía. Seguimos avanzando un poco más, amigos, y vamos a ver la complicada situación. Siguen las motocicletas vendiéndose en plena calzada, ¿no?, ante la vista atónita seguramente los efectivos de la Policía Nacional.
¿no? Ahí están haciendo reparación, están armando nuevamente, están utilizando este espacio público que había sido liberado, ¿no? E incluso vean ustedes, las motocar, las mototaxi, nuevamente han tomado por asalto esta principal avenida, lo cual obviamente hacemos el llamado nuevamente. Esta es una denuncia que pone en vigencia la necesidad de que este tipo de operativos multisectoriales tienen que ser sostenibles. Hay que llevarse hasta la última moto para poder hacer entender a estos malos propietarios de estos comercios que la vía pública es un espacio para la circulación de vehículos y la circulación de los peatones. Y por ningún motivo podemos, ¿no?, dejar de transitar en estas vías. Fíjense, hay estacionamiento de vehículos, hay motocicletas y seguimos avanzando nosotros con las fotografías que nos han enviado el día de hoy. Realmente una situación bastante complicada. Vamos a ir dando vueltas, vamos a retroceder un poco, ¿no? La siguiente imagen, retrocedemos un poco, por favor. Van a ver ustedes, ahí está. Motos, cualquier cantidad de motos en la avenida Huaynacápac, donde lamentablemente se quiso, ¿no?, realizar estos operativos en coordinación con la municipalidad, pero al parecer no dan los resultados que uno espera. Como ustedes pueden apreciar, la acera, ¿no?, el sardinel, tiene una marca característica, ¿no?, de la señalización horizontal que prohíbe cualquier tipo de estacionamiento, por ser una vía de doble sentido, ¿no?, por donde incluso circulan vehículos de transporte de servicio público. Pero lamentablemente estas fotografías nos llegan el día de hoy, hace minutos, y la queja es de los vecinos. Y nos piden a través del intermedio de su programa, nos dicen, ponga por favor esta denuncia para que las autoridades nuevamente puedan despejar, ¿no?, habilitar esta vía que una vez más ha sido tomado por centros de comercio de motos, ¿no?, los cuales están haciendo abuso y medio de esta avenida. Esperemos que se dé nuevamente, señores de la municipalidad. La población está pidiendo vuestra intervención con la Policía Nacional, al igual que también la avenida Los Incas. Nuevamente, en ambos sentidos tenemos vehículos estacionados. Esta ya es una tarea netamente de la policía. Si tenemos señalización horizontal y vertical, la policía de tránsito no se puede limitar simplemente a ser un observador. Tendrá que colocar la sanción correspondiente. Por más que no esté el vehículo, coloque la infracción correspondiente y deje sentado este precedente de infracción para que se corrija de una vez, porque estamos en una ciudad donde lamentablemente, ¿no?, hacemos un operativo y luego continúa la situación. Igual sucede en el transporte interprovincial, transporte urbano. Se hacen los operativos y nuevamente tenemos este tipo de complicaciones. Y más adelante van a ver ustedes el reporte. Si la propia policía no obedece, van a ver un vehículo policial mal estacionado, ¿no?, que nos acaban de remitir, ¿no?, como consecuencia justamente de estos aspectos tan negativos que esperemos, ¿no?, tengan los correctivos necesarios. Más adelante vamos a tener la entrevista con nuestros amigos de Autodisa, que nos traen una campaña bastante interesante, el cual esperemos que se tome con mucha actividad sobre, ¿no?, lo potencial de las unidades y la garantía que da Autodisa. Mientras tanto, si tenemos imágenes de vehículos mal estacionados, nos estamos recibiendo en este momento, ¿no?, las fotografías de muchos amigos televidentes que dicen, basta ya de estas infracciones, ¿no?, camionetas en curvas, como vamos a ver más adelante, ¿no?, sobre el tema, amigos, de los incumplimientos a los reglamentos. Fíjense, esta camioneta ya no tiene ya, ¿no?, digamos, un ánimo de poder corregirse. Está en una esquina, está en la avenida Velasco Astete. ¿Cómo se puede estacionar tapando la ciclovía en la esquina? Y es una unidad de placa rodaje de 1U817, una camioneta 4x4. Fíjense la gravedad del caso. Y nos vamos a ir a otras fotografías, ¿no?, que muestran justamente la gravedad de estos incumplimientos. Hasta un vehículo policial, lamentablemente, ¿no?, también está con estos graves problemas. Muchas gracias. En las redes sociales, cuando hablamos de estos temas, ¿no?, realmente nos envían fotografías como para no creer.
Alguno creería que son fotografías truncadas. No es así, señores. No, hay fotografías que realmente muestran la gravedad del caso. Fíjense, en plena ciclovía. Ahí está la ciclovía. ¿Por dónde pasaría un ciclista? No, estas son las condiciones. Y seguramente estos conductores son malos conductores que provocan accidentes, manejan temerariamente, han obtenido una licencia de manera irregular. Esa es la única, digamos, el único dato que podemos sacar de esto. Un conductor que conoce los reglamentos, que ha asistido a una escuela, ha estado recibiendo las charlas que permitan cambiar estas actitudes, no puede hacer este tipo de incumplimientos. Esto ya es una situación bastante lamentable, el cual queremos de todas maneras hacer las denuncias correspondientes. Si el propio exgobernador del Cusco, el señor Carlos Cuaresma, dejó abandonado en un área verde su unidad, también me lo están reenviando estas imágenes del señor Carlos Cuaresma y su vehículo vetusto abandonado en áreas verdes de la municipalidad de Huanchac. Datos como este realmente son intolerables y hay que darle la posibilidad a nuestros amigos de la Policía Nacional de poder sancionar como corresponde estos incumplimientos. Realmente una situación bastante lamentable. Un vehículo policial también, ¿no? Lo estamos buscando en el archivo, aquí está, lo encontramos, vehículo policial también mal estacionado, en plena avenida, ¿no? Sin las luces. ¿Qué está pasando? Y este es un llamado de atención severo al general de la Policía Nacional, Luis Beltrán Pantoja, con quien tenemos, ¿no?, o tuvimos la oportunidad de conversar sobre el tema de la seguridad vial. Hay que también participar estos cursos de seguridad vial a todos los que conducen vehículos policiales, porque lamentablemente no utilizar el cinturón, hablar por celular, ¿no?, y manejando, da una mala imagen de aquellos malos conductores que son efectivos de la Policía Nacional, pero también al parecer no han entendido que estos reglamentos están para respetarlos. Acá otra imagen de otra unidad vehicular. Este es un paso para personas con habilidades diferentes o que se transportan en silla de ruedas. ¿Cómo puede haber un conductor que tape este, que se estacione en una zona como esta? Este conductor seguramente no conoce estos reglamentos y esto es bastante lamentable. En el ánimo de hacer las correcciones, pedimos a la Policía Nacional poner las infracciones correspondientes. Nos vamos a ir a una breve pausa comercial, amigos, y luego vamos a tener la entrevista con representantes de Autoisa que nos han traído, es más, algunos regalos para poder participar con ustedes de una jornada, de una campaña interesante, ¿no?, habilitada por Autoisa. Nos vamos a una breve pausa comercial y estamos de retorno con Transportando, programa especializado en materia de transporte y seguridad vial. Pausa comercial. Automotriz del Sur, SAS. Somos la primera y la más importante empresa de la región, encargada de brindar certificaciones técnicas para su vehículo. Contamos con equipos de última tecnología, brindándole siempre la más alta calidad para su seguridad y la de los demás. El proceso consiste en Módulo 1, analizador de gases contaminantes, donde se verifican los límites máximos permisibles de emisiones de contaminantes. Módulo 2, certificarán el sistema de luces, así como los accesorios y partes internas del vehículo. Módulo 3, se evalúa el alineamiento y la suspensión de los frenos. Módulo 4, se revisará el sistema de suspensión y dirección. Automotriz del Sur, SAS. Trabajamos por su seguridad, salud y nuestro medio ambiente. Por apertura, descuentos y ofertas. Visítanos en prolongación de la Avenida de la Cultura, sin número, a un costado de supermercados Mega de San Jerónimo. Amigo transportista, el Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con GPS homologados según las normas vigentes. GPS Cusco SAR te ofrece rastreo y visualización en tiempo real, las 24 horas del día, acceso ilimitado, vía web, control de paradas a lo largo de la ruta, botón antipánico para emergencias, geocercas para efectivizar el servicio, cobertura a nivel nacional. GPS Cusco SAR. Ubícanos en el pasaje Constancia 102, edificio Santa Fe, oficina 301, a la altura de la cuadra 7 de la avenida La Cultura, frente a Mariscal Gamarra, en Huanchac. Teléfono 25-6987, RPC 965-73-7290, RPM asterisco 27-8666. GPS Cusco SAR, garantía con equipos GPS de calidad, a costo
de importación. Se dice que preguntando se llega a cualquier parte. Tu vida está en tus manos. Cuando viajes, no utilices transporte informal. Tú decides a dónde quieres ir. Nosotros te decimos cómo. Es un mensaje de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones y el Gobierno Regional de Cusco, trabajando juntos para salvar vidas. Autodisa está de fiesta. Llévate el modelo que quieras con inicial del 20%. Financiado con tu Banco Santander por Fiestas Patrias. Todos los modelos 2015 con descuentos. Llévate el nuevo Sorento. Confianza y tecnología sin límite. Desde $29,640. Nuevo Picanto. Desde $9,450. Nuevo Río Sedán Motor 1200. Con pantalla táctil, lector de DVD y Bluetooth. Desde $12,640. Nuevo Cerato Sedán Motor 1600. Desde $16,140. Gran Carnival 2015. Cuatro filas de asientos. Crea tu propia historia. Desde $33,640. Llévate tu vehículo con financiamiento. Desde 20% inicial. 5 años de garantía. 100.000 kilómetros de recorrido. Solo en Autodisa. Avenida Arcilaso 511, Huanchac. Paradero Sol de Oro en San Sebastián. Parque Industrial E28. Real Plaza, Cusco. Autodisa. Concesionario autorizado de la marca Kia. Revisiones técnicas vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Túpac Amaru. Moderno Centro de Revisiones Técnicas Vehiculares del Cusco, autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para realizar inspecciones técnicas vehiculares. Contamos con equipos de última generación, personal altamente calificado, revisiones técnicas para vehículos particulares, transporte pasajeros, transporte de carga, transporte en todas sus modalidades. Otorgamos certificados válidos a nivel nacional. Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Túpac Amaru. Prolongación de la Avenida Cusco sin número, San Sebastián. Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Túpac Amaru. Un programa especializado en materia de transporte y seguridad vial, y el día de hoy hacemos un alto en el tema de los accidentes de tránsito para poder darle la oportunidad, amables televidentes, de participar del programa, porque hoy hemos traído regalos, ¿no? Y gracias a los amigos de Autodisa. Se encuentra con nosotros la señorita Erika Sucasaca, asesora comercial de Autodisa, quien nos trae, ¿no?, actividades múltiples que viene realizando este concesionario en nuestra ciudad. Erika, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Más que nada estoy aquí para hacer una invitación al público en general para el gran evento nocturno que tendremos el día viernes, que se realizará entre las de 6 a 9 de la noche. Muy bien, evento nocturno, esto me suena medio atractivo. ¿Cómo es eso? A ver, explícanos, Erika. Bueno, generalmente la atención es de 8 y media a 7 de la noche. Claro. En este caso lo vamos a alargar hasta las 9 de la noche. Va a haber ¿En todos los concesionarios? Porque ustedes no, tienen cuatro locales. Solamente va a ser en la tienda principal, que está en la avenida Garcilaso 511. Será un promedio más o menos hasta de 9, 10 de la noche, ¿no? De acuerdo a la afluencia. Va a ser emocionante, va a ser un... Por supuesto, ir, claro, por ejemplo, a Autodisa de noche, porque pues acá tengo la información, es gran venta nocturna de Kia. Con regalos, financiamiento, descuentos, claro, y mucho más. O sea, se va a atender justamente esa necesidad
de información que tienen algunas personas de poder comprar una unidad vehicular? Sí, más que nada también es para poder captar gente que de repente no tiene tiempo venir a visitarnos, ¿no? Porque también coinciden con el mismo horario de trabajo. Entonces, por ejemplo, yo salgo a las 8 de la noche, sí, y voy a Autovice y está ya cerrado. Sí, entonces ya está, no puedo comprar mi carro. Y por eso estamos enfocados en eso, en el público que labora más o menos hasta las 7:30, 8 de la noche, y los estamos invitando para que vengan, ¿no? Va a haber concursos, va a haber juegos, se les va a hablar también más sobre la marca, ¿no? Que es la marca Kia, se les va a hablar sobre los financiamientos, la garantía, y sobre todo más para que el público esté más compenetrado con nuestra marca. Claro que sí. Nos has traído regalos, Erika, y vamos a habilitar nuestra línea, el 2626, está por acá, 2626-30, para que nuestros amigos se lleven los polos, se lleven los, ¿qué tenemos, Erika? Bueno, hemos traído de regalo lo que son tomatodos, polos, para las personas que nos llamen y se puedan llevar, ¿no? Y más que nada también me gustaría hablarles sobre el financiamiento, ¿no? Por supuesto. Nosotros trabajamos directamente con el Banco Santander o con el banco de su preferencia. Lo único que se les pide es una inicial del 20%. Ahora, si lo hacemos, digamos, con el Banco Santander, es una inicial del 20%. Digamos, queremos adquirir un Picanto. Un Picanto está a $9,450. Generalmente, las personas antes no podían adquirir por el precio, ¿no? Decían, no, que es muy caro. Y además, ahora además, ya no. Erika, nadie tiene el dinero en el bolsillo. Eso, ¿no? Pero hay la posibilidad de que hay personas que están en planilla. Entonces, simplemente con las tres últimas boletas de pago, la copia de su DNI, recibito de agua y luz, ya se puede llevar su carro. ¿Y sabe con cuánto? Solo con el 20% de inicial. Para que paguen más o menos una cuota, más o menos de $198 mensuales. Mensuales. Y es bajísimo. Al cambio, estamos hablando de 100, o sea, más 400 o menos, soles, algo por así. Por supuesto. Por mes, y está un carro. Claro. Ay. Es más, también esto va por el lado, digamos, de los taxistas, que ellos alquilan, digamos, una unidad, ¿no? A puerta libre, creo que le llaman, ¿no? Sí, puerta libre. 30, 35 soles diario. Entonces, si lo multiplicamos por el mes, sale más de 1,000 soles. Correcto. Entonces, mejor adquieren su carro, pagan un promedio claro, de 100. Cuotas, por ¿no? supuesto. A ver, hablemos, por ejemplo, de ahora que tocaste el tema de los taxis, que esta última semana, Erika, pues ha estado en boca de todo el mundo por el tema de la renovación de la flota. ¿Ustedes tienen alguna unidad de la marca Kia, que ofrece la garantía de 5 años, que se preste a las condiciones, o sea, motor 1,250 para arriba y 1,000 kilos de peso? Por supuesto, tenemos el Río Sedán, motor 1,400. 1,400. Por supuesto, es más, nosotros lo tramitamos ya para que salgan con placas amarillas, ¿no? Para la autorización para taxi. Tenemos el Río. Ahora, si estamos hablando también de unidades para el sector turismo, también tenemos el Cerato, también tenemos el Sorento, que tiene tres claro, filas. Pero todo hablando eso de los taxis, pero vamos a tener un primer contacto telefónico que ya se lleva su polito de Autovisa. Vamos a ver con quién estamos en línea, el 26-26-30. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes, señor Richard. Buenas tardes, bienvenido al programa. Sí, pues, señor Richard, quería consultarle una consultita, señor Richard. Quería saber si tengo alguna infracción o... Levante un poquito la voz, por favor, mi estimado amigo. Quería saber si tengo bonos en mi licencia. Claro. ¿Me das tu nombre para poder regalarte un polo completo, por favor? Hernán Díaz. A ver, parece que no tenemos buen retorno, si nos ayudan al switcher. A ver, Hernán Díaz Mesa. ¿Nombre completo? Hernán Díaz Mesa. Mesa. Mi DNI es 80-01-31-30. No, este DNI nos lo da para hacerle, bueno, el seguimiento financiero. Claro. Se le puede filtrar. ¿Ya? Como le digo, tenemos dos opciones. Para la persona que quiera adquirir, digamos, un financiamiento, digamos, tenemos para las personas que trabajan independientemente claro, o dependientemente, ¿no? Nosotros ya los derivamos, independientemente, vemos, ¿no? Podría ser cuando, el sector de taxis, por ejemplo. Claro, o que tenga un negocio propio, ¿no? Puede Perfecto. Ser una tienda de abarrotes, hasta la misma señora que tiene de repente un puesto de comida ahí en una esquina, todo, entonces sí se puede financiar. Lo único que se les pide es que tengan toda la intención y las ganas. Nosotros estamos dispuestos a apoyarlos.
Perfecto, vamos a tener un siguiente contacto telefónico, que en esta oportunidad nuestro amigo Hernán Díaz Mesa se lleva ya su polito. Él tendrá que escoger si es blanco o rojo. Tenemos llamada telefónica, lo atendemos de inmediato. Aló, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué te parece, Richard, si lo hacemos más emocionante esto? Que nos digan por lo menos mínimo tres modelos de la marca Kia. Por supuesto, le vamos a Y le damos su toma todo, su polito, lo que guste. Aló, buenas tardes. Aló. Buenas tardes, buenas. Bienvenido al programa. Aló, buenas tardes. ¿Su nombre, por favor? Hablo un conductor. Para el concurso, señor Richard. Sí, por favor, me das tu nombre un poquito más alto. Carlos Alberto Mamani Ramos. Carlos Alberto. Carlos Alberto. Mamani Ramos. Mamani Ramos. Ramos. Carlitos, ¿alguna pregunta para Erika? Bueno, ¿me digas? Por el emprendimiento y por estar con la población de acá de nuestra ciudad, ¿no? Y felicitarlo a usted también por el programa, señor Richard. Y siga orientando así a la ciudadanía, así, señor Richard, porque ya habló un conductor afiliado al sindicato de conductores. Ah, qué bueno. ¿Tú tienes conocimiento o de repente has manejado alguna unidad de la marca Kia? ¿Qué opina, señor Richard? ¿Qué opina de la marca Kia? De mi cuñado, su Kia Sorento, un excelente carro, un hermoso carro en lo que es en cilindrada y en potencia. Es un buen carro el Kia Sorento y igual manera el picanto, el carníval, más bien habrá oportunidad algún día, si Dios lo permite, para poder adquirirlo, el carníval. Claro. Muchas señor gracias, Carlitos, pero Carlitos. Le invitamos el día viernes a que nos visite la tienda de Garcilaso, de Avenida Garcilaso 511 en Huancha, para que usted también lo pueda ver, la unidad lo tenemos, y aparte de eso también para que pueda ver nuestra variedad en nuestros modelos que tenemos. Nuestro amigo Carlos Alberto Mamani se lleva su polo de Autoiza. Te llevas tu polito, Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Y le damos la oportunidad a un nuevo contacto telefónico. Hay más politos, así es que, Erika, politos, le vamos a dar más polos. Estos regalos que dan ustedes en esta campaña interesante, ¿de cuándo empieza el día? Ya, ahorita estamos en campaña, pero el evento se va a realizar el día viernes 24. Va a ser de 6 a 9 de la noche. Como ¿solo el día viernes? Bueno, por esta vez va a ser solo el día viernes. El día viernes, por eso invitamos a todo el público en general a que vengan, nos visiten, se informen más de lo que es la marca Kia. Vamos a tener mis compañeros asesores, les van a apoyar en todo lo que es sobre financiamiento. Erika, yo quería hacerte una pregunta. Yo soy un potencial cliente. ¿Ya? ¿No? Quiero cambiar, renovar mi unidad. Perfecto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Me voy, me acerco a Autoiza? ¿No, qué documentos tengo que llevar o solamente el DNI? ¿Cómo hacen ustedes el proceso de financiamiento, por ejemplo, para tener el crédito y tener un vehículo bajo leasing? Es simple, no es nada engorroso. Simplemente te acercas con tu DNI y te filtramos, ¿no? Claro, lo filtramos, vemos cómo estás en el sistema, si apruebas para la unidad. O de repente es para unidad más amplia, ¿no? De repente claro. Puede ser dependiendo el ingreso, ¿no? Si quiero también un tipo de unidad particular o cierta característica para prestar el servicio. Claro, ¿no? Entonces, una vez que por ejemplo, ya me filtraste, aprobaste, estoy sujeto a crédito, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que tenga la unidad ya circulando? Menos de una semana. ¿En una semana yo puedo salir con carro? Ya sales con tu carro, porque la aprobación es en 24 horas. Ya sea con el Banco Santander o con el banco de tu preferencia, porque no te obligamos a que trabajes con una entidad nomás, ¿no? De repente te pagan a ti por otro banco, entonces tienes más facilidades, ¿no? Entonces te filtramos, te aprueban el crédito, que es en menos de 24 horas, haces el depósito de la inicial, el banco hace el desembolso y ya la unidad se te está entregando pasando 2-3 días. Hablemos de esta unidad Kia 1400 que se presta para el servicio de transporte en taxi. Es excelente. A ver, ¿cuánto inicial tengo que dar para poder acceder y más o menos las cuotas, ¿no? ¿De cuánto, no? Porque nuestros amigos taxistas dicen, profe, ¿cuánto debo dar de inicial y cuáles son las cuotas para poder animarme esta noche a ir a Autoiza? Mira,
te comento, la unidad cuesta $14,640, es el 20%. Hay que pagarlo 20%. Un 20% más o menos, y un promedio más o menos de $290 mensuales. Es un promedio, es un aprox de acuerdo al ingreso. A ver, si nuestro amigo nos dice de 14 mil, el 20%. $3,000. O sea, con $3,000 al tipo de cambio, unos 10 mil, 11 mil soles, teniendo en el bolsillo, ya puedo tener la unidad. Por supuesto, ya te estás llevando la unidad. Y aparte que es una unidad que tiene, a ver, más o menos, es motor 1400, ya te lleva caja de cambio sexta, la dirección electrónicamente asistida. Entonces, ya es una unidad que te permite lo que es el ahorro de combustible también, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias, Erika. ¿No? Finalmente, en la entrevista, invoca nuevamente la invitación para que puedan participar de este gran evento nocturno, ¿no? Primera vez. Creo que es interesante que este tipo de marketing, ¿no?, innovador se dé en nuestra ciudad. Sí. Más que nada, informar, ¿no?, al público que la marca aquí está siendo, bueno, número uno en el segmento de lo que son autos ligeros, ¿no? Entonces, son buenos precios, aparte de eso es tecnología. Ahora, si hablamos de la garantía, que es muy importante, mi marca, lo que es Kia, te da, por ejemplo, el primer mantenimiento a los 5.000 kilómetros, segundo mantenimiento a los 10.000 y así cada 10.000 kilómetros, lo que otras marcas no te ofrecen. Otras marcas te ofrecen el primer mantenimiento a los 1.000, 5.000 y cada 5.000. Entonces, ¿qué te permite la marca Kia? Te permite lo que es el ahorro de tiempo y de dinero al momento de hacer tus mantenimientos. ¿Por qué? Porque no te exige que sea cada 5.000, sino que sea cada 10.000 kilómetros. ¿Por qué? Porque eso es lo que te pide la tecnología Kia. Los lugares donde están ustedes, ¿no?, teniendo estos planes en los locales. Mire, nosotros nos encontramos, tenemos tres locales, nosotros somos los únicos concesionarios directos de la marca Kia. ¿No hay otro? No, nosotros nomás estamos en la Vía Expresa, también tenemos aquí en la tienda de Sol de Oro por San Sebastián y en la Avenida Garcilaso, ¿no? 511, como quien se va al mercado de Huanchac, ¿no? Muchas gracias, Erika. ¿No? Hemos tenido nuestros ganadores de los polos y los bebetodos y los tomatodos, es Hernán Díaz Mesa y nuestro amigo Carlos Alberto Mamani Ramos. Tienen que venirse el día de mañana en este mismo horario para poder hacerle la entrega correspondiente, como es, obviamente, pues, el objetivo del programa, ser lo más transparente. Muchas gracias, Erika. Pues, gracias a ti, Richard, gracias por darme la oportunidad de poder estar aquí en tu programa y darle a conocer, ¿no?, a las personas de que ya, pues, no es lejano el sueño de tener un auto. Sí, sí. Antes lo era, ahora tenemos la oportunidad de poder adquirir un auto, ya sea al cash o ya sea financiado. Por favor, visítenos a nuestras tiendas, estamos aquí para servirlos, a mis compañeros y yo. Muy bien. Nosotros nos vamos con la despedida correspondiente. Allá, perfecto, el día de mañana. Muchas gracias, fotocopia de DNI de nuestro amigo Hernán Díaz Mesa y Carlos Alberto Mamani, que son los ganadores de los premios que nos han traído nuestros amigos de Autovisa. Por solamente supuesto. Nos vamos con algunos datos, amigos, sobre accidente de tránsito. El día de mañana estaremos abordando, ¿no?, cuál es el mecanismo, sobre todo, que ofrece el Instituto de Transporte y Seguridad Vial para evitar, para mitigar estos accidentes. Realmente, ¿no?, este problema es bastante grave en la ciudad. Las consecuencias son bastante lesivas y nosotros no podemos estar ajenos a tremendo problema. Nos vamos, muchas gracias. Mi nombre es Richard Dreaños, pertenezco al Instituto de Transporte y Seguridad Vial y conmigo será hasta mañana. Buenas tardes. SURSAT. Somos la primera y la más importante empresa de la región, encargada de brindar certificaciones técnicas para su vehículo. Contamos con equipos de última tecnología, brindándole siempre la más alta calidad para su seguridad y la de los demás. El proceso consiste en... Módulo 1. Analizador de gases contaminantes, donde se verifican los límites máximos permisibles de emisiones de contaminantes. Módulo 2. Certificarán el sistema de luces, así como los accesorios y partes internas del vehículo. Módulo 3. Evalúa el alineamiento y la suspensión de los frenos. Módulo 4. Se revisará el sistema de suspensión y dirección. Automotriz del Sur SA. Trabajamos
Velamos por su seguridad, salud y nuestro medio ambiente. Por apertura, descuentos y ofertas. Visítanos en prolongación de la Avenida de la Cultura, sin número, a un costado de supermercados Mega de San Jerónimo. Amigo transportista, el Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con GPS homologados según las normas vigentes. GPS Cusco SAR te ofrece rastreo y visualización en tiempo real, las 24 horas del día, acceso ilimitado, vía web, control de paradas a lo largo de la ruta, botón antipánico para emergencias, geocercas para efectivizar el servicio, cobertura a nivel nacional. GPS Cusco SAR. Ubícanos en el pasaje Constancia 102, edificio Santa Fe, oficina 301, a la altura de la cuadra 7 de la avenida La Cultura, frente a Mariscal Gamarra en Huanchac. Teléfono 25-6987, RPC 965-73-7290, RPM asterisco 27-8666. GPS Cusco SAR, garantía con equipos GPS de calidad, a costo de importación. Juntos volaremos hacia un mundo mejor. Se dice que preguntando se llega a cualquier parte.